En la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, ya se encuentran trabajando en los diferentes retos que presentan para este 2016. A pesar de su buena labor durante el año anterior, en la institución aseguran que el sector agropecuario presenta muchas limitantes que deben atacar, empezando por la comercialización de varios productos. Retos para la UPIAP, bueno, sí hay muchos. Dentro de la, cuando revisamos cada una de las áreas del sector agropecuario, vemos limitantes muy grandes, entonces estamos trabajando muy fuerte en la posibilidad de entrar al tema de comercialización, con un brazo empresarial de comercializar algunos productos, específicamente banano, mora, de tubérculos como yuca y jengibre, y el tema de aguacate. Consideramos que son productos que ya están, y el tema de aguacate con un potencial muy grande porque podemos sembrar hasta 1800 metros, hasta aguacate a nivel del mar. Incluso a nivel político trabajarán en varios proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, los cuales podrían afectar el sector. Retos a nivel político muy fuerte con algunas leyes en la Asamblea Legislativa que están amenazándonos, ¿verdad? Y que seguimos dando el seguimiento necesario, como la ley de recurso hídrico, el Tratado de Libre Comercio del Ancio Pacífico, lo que es el registro de insumos. Son temas que vamos dando seguimiento con la Alianza Nacional, ¿verdad? Entonces, por lo menos sí nos preocupa muchísimo esa línea. Cuando se habla de retos a nivel interno, la UPIAP tiene pensado apostar por el fortalecimiento de la entidad, así como la capacitación de varios sectores, ya que incluso se piensa en una renovación. Y a nivel interno, el fortalecimiento de la organización muy fuerte. Tenemos que iniciar todo un tema de capacitación a jóvenes, en tema de liderazgo, tanto a nivel de desarrollo comunal como a nivel político, a nivel social. Me parece que requerimos relevos en la organización y para eso inclusive hay presupuesto asignado y este año tenemos que iniciarlo. Además, para este año se trabajará arduamente para lograr un contrato de arrendamiento de una parcela con el Instituto de Desarrollo Rural INDER, con el fin de instalar un centro de capacitación y esperar contar con el apoyo de universidades públicas y privadas.